En las últimas horas se dio a conocer un comunicado por parte del concejal y exalcalde de Quimbueno, donde se suma a la campaña en son de conservar el equipo de Alianza Petrolera como parte de Barranca Bermeja. En dicho comunicado se lamenta por la posibilidad de que el conjunto orinegro sea trasladado a otra ciudad. Asimismo, invita a la unión de la población en una campaña para intentar que el equipo se quede en la ciudad. Esta declaración aparece posterior a los comentarios del presidente del club Carlos Orlando Ferreira, donde habla de la total devolución monetaria a los abonados y de los comentarios de Ernesto Miguel Orozco, alcalde de Valledupar, donde afirma que las conversaciones se han concretado en un 99%.